Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Yani. Este es un canal de Punto de Cruz. Yo soy una bordadora mexicana que me encanta compartir esta afición por el Punto de Cruz. Y aquí en el canal platico de hilos, de telas, de materiales, de proyectos y de tópicos relacionados con el Punto de Cruz. Si es la primera vez que están aquí en el canal, una bienvenida, qué bueno que están aquí conmigo. Espero que disfruten el contenido del video y si gustan poder seguir viendo videos semanalmente, se pueden suscribir y accionar la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video. Y me dará mucho gusto que formen parte de esta comunidad de amigos del bordado, de admiradores, de estudiantes, de maestros y de gente interesada en aprender un poquito más de esta maravillosa afición. Y si ya son suscriptores, si ya son amigos, un doble abrazo, qué bueno que está nuevamente aquí conmigo. En esta ocasión, pues, platicando un poco de los avances que he tenido después de terminar un proyecto, siempre como que está un periodo así de como de recuperación, un poquito así como de resaca, como de cruda moral, como que nos cuesta, ¿no?, desprendernos de un bordadito al que le hemos dedicado tantas horas, tanta ilusión, tanto trabajo. Entonces estoy en esa etapa y en ocasiones es conveniente como que descansar, tomar fuerzas, y en otras como que es no perder el hilo, literalmente, y seguir con otro proyecto. Entonces quise hacer eso, ya llevo varios proyectos así que termino y empiezo otro y así, ¿no? Que también el hecho de empezar nuevos proyectos y en mi caso no enfocarme en los que ya tengo comenzados, pues es una cosa cuestionable porque no termino a lo mejor proyectos que ya tienen mucho más tiempo, pero lo importante es divertirnos en este proceso. Entonces, termino un proyecto, en ocasiones me dedico a alguno que ya tengo en proceso, o en ocasiones me doy permiso y empiezo otro más, otro nuevo. Y bueno, el que acabo de terminar en días pasados es este de los niños jardineros. Hice el video anterior donde lo mostré y un poquito ahí el proceso del enmarcado. Me encantó bordar estos niños. Como les digo, me trae estos recuerdos de cuando mis hijos estaban pequeñitos y toda esa época que luego nos toca pasar por etapas, así como de empezando la familia y la lucha y la sobrevivencia y el conocer a la pareja, que aunque afortunadamente siempre ha existido mucho amor, pero siempre así como que a veces los quieren matar, como que, pero bueno, aquí estamos, henos aquí, después de muchos años. Y digo, todo eso viene aunado con este tipo de proyectos, ¿no? Y en ocasiones, estas piezas que bordamos y que nos rodean o que podemos enmarcar o no, tener guardadas, traen esos recuerdos consigo, ¿no? Y nos llenan de añoranza. Me gusta pensar en esta relación que mantenemos con nuestros bordados. No nada más es el hacer las cruces, el elegir la tela, sino es todo este proceso que lleva, ¿no? Esta relación que tenemos con esta pieza de tela, con estos hilos, cómo le vamos, pues va viviendo con nosotros nuestra etapa de vida y muchas veces se llena de esas memorias, ¿no? Y creo que también en ese proceso, digo, a pesar de que a lo mejor puede ser algo muy, muy automático o que no nos damos cuenta, vamos mejorando la técnica, vamos aprendiendo cosas nuevas, vamos experimentando y ganando experiencia. Entonces, creo yo que es un ganar de ambos lados, ¿no? O sea, tanto a nosotros como crecimiento como bordadores, y a la pieza, ¿no? La dejamos como impregnada de estas esencias. Pero bueno, esto es parte de lo que nos hace bordadores. No es necesariamente el mantener una técnica perfecta o el
realizar métodos de manera excelsa, los famosos reveses, ¿no? Que son parte de, no, de nuestro legado como bordadores y de lo que traemos como, como educación como bordadores, pero es más que eso, o sea, el ser bordador creo que encierra muchas vivencias, muchas experiencias y poco a poco nos vamos volviendo bordadores, ¿no? A través de todo eso, no por lo que sabemos hacer, sino por lo que vamos aprendiendo, por lo que vamos desarrollando, por cómo vamos percibiendo esa experiencia entre los hilos y nosotros, ¿no? Creo que al igual que con muchas, muchos hobbies, muchas prácticas textiles o artísticas, existe esta relación, ¿no? De buscar no solo tener una técnica buena o ser, encontrar la mejor manera de hacer las cosas, sino disfrutar y volcarnos hacia la experiencia del bordado y que nos dé esa reciprocidad, ¿no? Ese aprendizaje, esa tranquilidad, esa relajación, y creo que entonces nos vamos volviendo más bordadores. Pero bueno, esas son ahí ideas y pensamientos que precisamente conllevan con esta, al realizar esta afición, ¿no? Al final se trata de disfrutarlo y yo lo disfruto muchísimo y me encanta sobre todo promoverlo, platicar de él, compartir y aprender de otros bordadores. Y precisamente dentro de estas experiencias y estas convivencias, pues ya estoy súper, súper emocionada y lista para el tercer encuentro de Punto de Cruz que se va a llevar a cabo en la ciudad de Morelia, aquí en mi ciudad, en el mes de noviembre, 11, 12 y 13 de noviembre. Entonces, estamos así como que todos nerviosos, todos emocionados, haciendo planes, muy contentos porque van a venir muchos bordadores de toda la República Mexicana y también de otros países. Vamos a estar reunidos 7 países aquí en Morelia con bordadores de todos estos lugares conviviendo. Tenemos pues actividades de pláticas, de jornadas de bordado. Estamos muy emocionados con la noche de bordado, las pijamadas que estamos organizando, con el intercambio. Ahorita todos nerviosos porque los que vamos a participar en el intercambio, que finalmente no es una actividad que sea obligatoria, porque aquí la cosa es que se vengan a disfrutar. Los que vamos a participar en el intercambio, pues preparando el regalito del intercambio. Entonces, yo todavía no lo he hecho. Espero ya empezar la semana que entra, pero digo, no se los voy a mostrar porque pues va a ser sorpresa. Ya después, cuando lo reciba la persona que me toque en el intercambio, bueno, pues ya se los mostraré. Y me decía un amigo ayer, oye, Yanni, graba y toma muchas fotos y sube video. Y lo bueno es que este año vamos a tener la presencia de varios flosstubers en el encuentro. Entonces vamos a tener muchos videos para revivir la experiencia. Y eso me da mucho gusto. Yo también trataré de estar haciendo en vivos y grabando material para subir video. Pero esos días son así como que un remolino de actividades, de estar conviviendo con la gente, de estar platicando. Entonces, a ver qué alcanzo a grabar. Y bueno, como les decía, después de terminar un proyecto, ahorita estoy acostumbrando encadenarme al siguiente. Entonces, como acabé a mis niños jardineros, dije yo, voy a seguir bordando. Y tengo un par de proyectos, un par de samplercitos en los que he estado haciendo unas crucecitas y les voy a mostrar los avances. No son muchos porque me dediqué a un nuevo comienzo, pero bueno, aquí está Friends of the Heart de Plum Street Samplers. Y este es un samplercito que también otra de las cosas que platicábamos que qué bordados queremos llevar al encuentro. Entonces quiero terminar este sampler antes de noviembre para llevarlo al encuentro ahí, mostrarlo en la mesa del orgullo. Digo, llevo una cuarta parte, pero
si no empiezo otra cosa, tengo esperanzas de terminarlo. Me encanta este sample, me encantan los colores y he estado bordando un poquito pues el borde, la orilla, y me tengo que poner las pilas para acabarlo, pero sí, me encanta este samplercito. Y otro también que tengo ilusión de terminarlo y llevo todavía menos, es se llama Black Vintage Sampler de Old Forest, y este está bordado con un hilo de costura en una tela lino Picasso que teñí. La tela del sampler, del venadito, del ciervo, también es lino Picasso, que ya no lo venden. Estamos muy tristes, pero bueno. Y este también es otra pieza de lino Picasso, que me encanta cómo se ve. Y este está más difícil que lo termine de aquí a noviembre. Igual, si no me pusiera a empezar cosas, posiblemente podría terminarlo. Pero yo disfruto la emoción. Entonces, quiero terminar estos dos proyectos. Quiero terminar el regalo del intercambio. Y quiero terminar un diseño que empecé hace un par de días, que es una mirabilia. Ya saben que tengo debilidad por las mirabilias. Entonces, decidí empezar una nueva mirabilia. Quería platicar un poquito el día 15 de cada mes, Mirabilia, tanto los diseños de Mirabilia como los diseños de la línea de Nora Corbett, hacen un lanzamiento cada día 15 de mes. Entonces, ya tiene un par de diseños que están bonitos, me gustan, pero siento que ha ido evolucionando en cuanto a su estilo de diseño y está como que cambiando un poquito Nora Corbett, tanto su estudio de las caras como de las manos, las figuras, o sea, está evolucionando en su tipo de diseño, ¿no? Y comentábamos con algunas amiguitas bordadoras que es muy curioso cómo a mí en lo personal me encantan los primeros diseños de Nora, ¿no? Fue lo que me enganchó, sus caritas, la composición, las manitas, todo me encantaba. Y ahorita siento que está variando este estilo que la distinguía, ¿no? Y es natural, digo, ella como artista, así como los artistas pasan por estas etapas o estas épocas, pues van evolucionando en su tipo de diseño. Entonces, te pueden gustar o no te pueden gustar, pero creo que es parte de la vida del creador, ¿no? Del artista, del diseñador. Y a mí estas últimas diseños que ha lanzado no me encantan. No son como que algo que me llame la atención o que me genere el deseo de bordarlas, ¿no? Y he estado más bien volviendo a revisar o volviendo a estar en contacto con los primeros diseños de ella. Y me encantan. Me parecen estas caritas, estos diseños que fueron los primeros que me conectaron con Nora, me siguen encantando. Entonces, antes que comenzar un Mirabilia, que casi siempre tengo así como en mis proyectos en proceso, de los nuevos, prefiero hacer de los viejitos. Y no creo que todos los diseños anteriores de Mirabilia me gustaban. Lo que son las reinas, no me encantan. Y digo, son parte de sus diseños así más icónicos y más identificables. Y a mí como que las reinas nunca me llamaron la atención. Bordé una que es Gypsy Queen, la reina gitana. Pero creo que ella, los colores y su composición me gustaban más. Me llamó mucho la atención, pero sus reinas no tanto. Entonces, digo, hay gustos para todos. Como les digo, ahorita de estos nuevos diseños, yo creo que habrá gente a la que le gusten más que los diseños anteriores. En mi caso, a mí me gustan más los diseños iniciales que estos. Pero bueno,
es parte de este crecimiento, ¿no? Como, tanto como bordadores, que les digo que ahora, por ejemplo, me gustan ciertos diseños o ciertos estilos que cuando empecé a bordar a mí no me llamaban la atención y ahorita, siento yo que estoy descubriendo el hilo negro y pues no, ¿verdad? Entonces vamos cambiando de gustos, vamos evolucionando tanto nosotros como bordadores como los artistas en sus diseños. Entonces es una cuestión natural y y por eso, bueno, decidí comenzar un nuevo Mirabilia. Les había platicado yo en el video pasado que tenía dos opciones, las hadas de Shakespeare o el hada de las plumas, The Feather Fairy. Y decidí comenzar esta hadita de las plumas. Me encanta la composición de su falda, cómo refleja este movimiento, cómo parece que va caminando o que va brincando. Se ve, se siente el movimiento en las plumitas de la falda y me encantan los colores. Entonces decidí comenzarla en una tela que teñí, que es un lino Picasso, y que teñí en tonos naranjas o corales, y haciendo una conversión de colores. Aquí vamos a empezar a jugar el juego de la tela, de la tela teñida, que no se ve bien en cámara, se ve diferente. Entonces, aquí está el inicio de mi hada de las plumas, por supuesto con una conversión de colores. La estoy haciendo morenita. Me encanta cómo se ve en el diseño original. Estas pieles que diseña Nora son unos tonos así blanquísimos, o sea, porcelana, les digo yo que parecen seres traslúcidos. Entonces, creo que es importante vernos representados. Y por eso es que me doy a la tarea de hacer estas conversiones a pieles morenitas, ¿no? A pieles latinoamericanas. Y me encanta el contraste entre la piel más oscura y la tela, ¿no? Que también creo que es como un toque más de color, más orientado hacia estas raíces latinoamericanas, que siempre estamos en busca de estos colores. Entonces, me encantó. No terminé toda la parte que lleva bordada de florecitas que van así como volando por acá, porque planeo agregarle algunos cristalitos y chaquiras, ¿no? Como parte así de su tocado. Pero me está encantando bordar esta hada de las plumas latinoamericana. Y esta es la paleta de hilos que tengo cuando hago conversiones. Y voy agregando más tonalidades, un poquito más oscuras, porque a pesar de que la diferencia entre el hilo que pide en el diseño es muy blanco, si yo tomo el tono más claro, que en este caso es el 842, y lo bordo como el tono más claro que me pide el diseño, realmente no hay mucha diferencia. O sea, ya en el bordado me he fijado que se ven igual, como sí un poquito más tostado el tono, pero de todos modos es como muy claro. Entonces he ido buscando hilos más oscuros que hacen que realmente resalte este tono de piel mucho más oscuro, ¿no? Mucho más bronceado. Y me gusta mucho el resultado. En ocasiones, como lo comentaba en otros videos, a lo mejor entre un tono y otro no encuentro un color intermedio. Y lo que hago, pues, es que bordo combinando los colores, ¿no? Si hay, por ejemplo, un salto muy grande entre un hilo muy claro y un hilo muy oscuro, al momento de bordar, como bordo, en este caso estoy bordando en un count 36-38 con una sola hebra, lo que hago es bordar una parte de la cruz y luego con un color, y luego me regreso y bordo la patita de arriba de la cruz con el otro color para hacer la combinación. Y esto visualmente me da el color intermedio que estoy buscando, ¿no? Pero sí, ahorita lo que he estado haciendo es agregando tonos más oscuros, para crear ese contraste de piel. Y me encanta, y creo que es muy importante tener esa representación.
vernos reflejados en los diseños que bordamos. Creo que es, no, como les decía, no todas las hadas, no todas las sirenas, no todas los ángeles son rubios de piel así blanquísima. También habemos seres mágicos un poquito más terrenales, ¿va? Entonces, sí, sí creo que es bonito tener esta conexión, aparte de lo que hablábamos en un principio, con nuestros bordados, a través del reflejo de esta representación. Entonces, me gusta mucho hacer este tipo de conversiones. Voy a continuar bordando esta mirabilia, que también espero tener terminada para noviembre. Ya les iremos bordando juntos estos proyectos, espero, a ver qué pasa de aquí a estos meses. Y hablando de nuevos diseños, ahorita en agosto va a haber lanzamiento de nuevos diseños, de nuevos bordados en la Expo de Needlework en Estados Unidos, y pues va a haber lanzamientos de nuevos diseños. A mí no ha habido alguno que me llame mucho la atención, todavía no los he visto todos, pero bueno, prefiero que no me guste alguno porque luego lo quiero empezar y ya me conocen. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Como decimos acá, si la niña es juguetona y le pasa la sonaja, pues entonces mejor así, que no me gusten tanto. Pero hay un par de diseños que me llaman la atención. Uno es Sailor's Delight, que no es específicamente un lanzamiento de Needlework Expo de este año, pero es un diseño de These 20 Stitches. Voy a poner por aquí la imagen. Y hablando un poquito de este tema de la representación, me gusta mucho este enfoque, todos estos nuevos diseñadores. Digo, ahorita platicando de los diseños que me gustan en lo personal, que son pues mirabilia y samplers, son este tipo de diseños como más tradicionales, pero actualmente contamos con una gama muy muy amplia, tanto de materiales como de telas, de hilos, de diseños y de diseñadores que están creando precisamente en búsqueda de esta identidad, de esta representación, y que están llamando la atención de nuevos bordadores, ¿no? De todas estas nuevas generaciones que a lo mejor ven pues el tipo de trabajos que yo bordo o que regularmente bordamos y dicen, pues no me encantan, ¿verdad? Pero que sí se sienten atraídos hacia estos nuevos diseños de estos nuevos artistas, y me parece un ejercicio muy valioso porque esto fomenta que continúe habiendo bordadores, ¿no? Siempre que se va creando nuevos estilos, nuevos diseños, que van llegando nuevos artistas, precisamente llamando la atención de nuevos bordadores, me parece algo maravilloso. Entonces, este diseño de Sailor's Delight es un diseño, una representación de un sireno, pero es un poquito en apoyo o representando a la comunidad trans. Entonces, digo, son así como existen bordados de pues con ideas políticas o de activismo o de apoyo feministas. Creo que hay este escaparate para muchos gustos, para muchas interpretaciones, y creo que es muy valioso. Entonces, me encanta este nuevo diseño. Y otro diseño que me gusta mucho, más de la línea clásica y de samplers y demás, es de Katy Barry, que se llama Wildflowers, y me encanta la composición. También voy a dejar aquí la imagen. Es un diseño muy sencillo, pero creo que esa tela oscura contra las flores blancas, me encanta, me encanta. Aparte, los diseños de Katy Barry siempre son así como locochones, como raritos. A pesar de que son muy clásicos, siempre tienen ese aspecto así como hippie, ¿no? No sé, me encanta, me encanta. Y bueno, vamos a esperar qué nuevos diseños se lanzan durante este mes en la Expo para conocerlos y para emocionarnos y para motivarnos a seguir bordando. Y bueno, este es mi reporte de la semana. Voy a seguir bordando un ratito. Les recuerdo, si les interesa seguirme en Instagram, ahí subo también
fotos, hago videos en vivo, comparto un poquito más del avance de mis bordados. Pueden seguirme ahí en Instagram, búsquenme como Yanni Novoa. Si quieren mandarme algún correíto, algún mensajito, mi correo es yannistitcher@gmail.com. Y no olviden suscribirse si quieren seguir viendo mis videos y pues todo lo demás, el dedito, la campanita, cosas así. Cuídense mucho, cuiden a sus familias, borden mucho y nos vemos hasta la siguiente.